Bueno, buenas tardes, noches. Os damos la bienvenida a Raíces, leer a los árboles. Poesía, naturaleza y territorio. Raíces es un proyecto del artista multidisciplinar Isaías Griñolo y del poeta Bernardo Santos, que tuvo su inicio a finales del mes de julio en Fuente Piña, la finca de Juan Ramón, en Moguer, en una lectura nocturna frente al pino donde popularmente se piensa que está enterrado Platero. Muchas gracias por querer hacer esta segunda lectura en Doñana. Queremos dar las gracias a todos los presentes, especialmente al profesor y poeta Jorge Risman, que ha pospuesto un día su vuelta a Madrid para estar hoy con nosotros. Muchas gracias también al poeta Eladio Horta, que viene de las tierras cercanas al Guadiana. A las profesoras Rocío Romero, Rosa María Hidalgo, que también van a participar en esta lectura, así como a Laura Medina, exalumna del IES Doñana y actualmente profesora en la Escuela Municipal de Música de Almonte. El acto de hoy está coordinado por la Asociación Docentes por Doñana, en lo que podríamos considerar como nuestro primer acto público. Esta asociación aparece en Doñana en un momento crítico, en lo que los griegos llamaban el kairos, el tiempo justo de la acción. Es un tiempo crítico para Doñana y un tiempo crítico para Gaia, como a Jorge le gusta tanto decir, invocando a Lovelock. Hemos venido a gritar alto y claro que la educación ambiental en Doñana se encuentra en peligro de extinción. Hace más de 10 años que no hay proyectos ni programas para el alumnado de educación secundaria. 10 años. Y eso pensamos que es mucho tiempo. Pero sobre todo hemos venido para luchar por cambiar esa situación. Primero debes desactivar el modo avión. Muy bien, porque ha captado que estaba volando. La nube. Estaba en las nubes. Sin embargo, hoy hemos venido a leerle a los árboles. Venimos a leerles a los árboles porque los árboles son nuestros iguales. El lugar que hemos elegido es muy significativo para bastantes de los que estáis aquí y llevamos mucho tiempo trabajando en Doñana. Llevamos muchos años parándonos exactamente aquí, en este lugar, para explicar el concepto de ecosistema, que algunos mamíferos han usado este árbol como cagarrutero y marcador del territorio. También ha sido intervenido en algunos proyectos artísticos por alumnos y también cobijan el recuerdo de un enorme educador ambiental para nosotros, como fue el Nutri. Hemos venido a aprender de los árboles y de sus historias. En agosto de 1945, dos bombas atómicas estallaron en Nagasaki y Hiroshima, matando a 160.000 personas. Numerosos árboles se encontraban incluso apenas a 800 metros del lugar donde cayeron las bombas atómicas. A los pocos días, esos árboles ya estaban brotando de nuevo como supervivientes de la catástrofe. Los japoneses veneran esos árboles y los llaman Ibaku Yumoku, es decir, árboles bombardeados. Si continúa el ritmo de deforestación y devastación sobre las especies vegetales en nuestro planeta, dentro de poco ya todos los árboles serán Ibaku Yumoku, supervivientes a este bombardeo mortal en el que el capitalismo nos tiene insertos. Tal vez nosotros, que somos de aquí de Doñana, deberíamos también identificar a los árboles que sobrevivieron al desastre de Aznalcóllar o al incendio de Mazagón y venerarlos también como nuestros Ibaku Yumoku. El acto de hoy se va a dividir en dos apartados. En primer lugar, lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es os vamos a invitar a dar un pequeño paseo. Estamos todos juntos, vamos a ir
dando un pequeño paseo hasta la primera gran pasarela. No va a ser una visita guiada, no se trata de una visita guiada. Mucha gente que hay aquí conoce perfectamente este lugar. Lo que en realidad queremos hacer es invitaros durante unos minutos a que de manera distendida compartáis con el resto de asistentes pues vuestros conocimientos, vuestras experiencias, y así simplemente que nos conozcamos un poco mejor entre todos. A la vuelta escucharemos de manera alterna el recital de poesía a cargo de los poetas Jorge Richman y Eladio Horta y de las profesoras Rocío Romero y Rosa María Hidalgo. Y finalmente el acto acabará con escuchando una obra musical interpretada por la profesora Laura Medina. Nos encontramos en un lugar protegido, vamos pues a intentar pasar desapercibidos, que somos muchos, respetando este lugar. Lógicamente no hay que decir que está prohibido pues fumar, lanzar basuras al suelo y demás. Damos pues comienzo al acto con el convencimiento de que estamos, como diría el poeta cordobés José García Obrero, sembrando semillas de un bosque futuro. De todo corazón, muchas gracias, muchísimas gracias por haber venido. Pues